E ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos con la información. Quiero, primero, primero que nada, pues bueno, es darle un enorme saludo a toda la comunidad que viene al directo, que está aquí en la comunidad, en el chat, platicando, Estoy echándose un cafecito ahorita con la lluvia. Me encantaron las respuestas. Les preguntaba hace rato en una encuesta. Este, sí, ¿Listo? de hecho, les puse la foto <laughs> no. ahí donde estábamos, este, cuando estabas ahí tú yendo a comer café. Y este. Congelándome en el Tim Orton, qué bárbaros. Que está bien frío. ¿no? Este, bueno, pues les preguntaba que qué es lo que les gusta hacer. Nosotros, una de las cosas que más nos gusta pues, es tomar un buen café o salirnos a un cafecito si es que lo queremos de fuera. Este, y, y pues, entre las preguntas, entre las respuestas, muchos decían que. Pues prefieren eh, en lluvia estar con la comunidad viendo el directo de en vivo. Muchísimas gracias por esas respuestas y, este, y a toda la comunidad que participa también en los diferidos. Pues muchísimas gracias. No es a lo mejor tan en vivo, pero pues siempre estamos leyendo sus comentarios. Yo sé que no todos pueden conectarse a esta hora, pero bueno, vamos con la información porque el año 2021 empezó siendo un año con muchos problemas en las aves. Jap eh, Japón, eh, India, Francia, eh, China, Estados Unidos, Italia fue la primera noticia que tuvimos de aves que estaban apareciendo sin vida. Le echaron la culpa a mil cosas, pero la verdad es que hasta ahorita no ha habido más que algunos casos muy específicos como en Francia, como en China, que han dicho, bueno, pues que era gripe aviar. En otros lugares no se sabe qué ha pasado. En Nueva York aparecen muchísimas aves migratorias, aves que aparecen sin vida. Y una persona, un, una entusiasta, dice en su cuenta de Twitter en el tema de aves y de fotografía para aves y todo eso, pues eh, capta esta imagen donde dice que se la pasó, dice aquí, eh, 65. 65 minutos sin parar recogiendo aves. Ahí, te, ahí tiene la bolsa de aves, ¿sí? Y están todas muertas. Y están todas muertas, todas muertas. Y ahí, ah, ahí tiene otra fotografía en su misma cuenta, Melissa Breyer se llama, la persona que sube estas imágenes donde aparecen muchas, muchas aves sin vida. Y, y bueno, pues aquí todavía, eh, es, pues bueno, se está investigando este tema, pero hay varios puntos interesantes, entre ellos el tema del clima, cómo se ha estado dando últimamente el clima en esa zona. También se habla de cómo los edificios, los rascacielos, mezclados con un clima lluvioso, con neblina, se vuelve muy peligroso para las aves cientos de aves que migraban a través de la ciudad de Nueva York esta semana fallecieron simplemente porque se estrellaban y se estrellaban y se estrellaban contra las torres de vidrio y, y bueno pues esto genera cada año según dice un problema muy grave por lo menos en este tema no se cree que sea una enfermedad ni nada de eso sino se cree que es realmente que las aves por migración y por el medio ambiente como estaban no veían los edificios y chocaban y chocaban y chocaban, ¿no? Sí, exactamente, mm -hmm. lo que pasa es que en Nueva York entre el lunes y el martes estuvieron, eh, estuvo como un, un, con tormenta, entonces te obligó a las aves a volar más bajo de lo que usualmente lo hacen, okay. más mm -hmm. aparte la iluminación, ellos lo que digamos los desconcentra o los desorienta no sí. ven el edificio simplemente porque son de estos de espejo y esto hace que pues básicamente van directo contra los edificios, ¿no? Es un tema que también sería interesante ver en lugares como por ejemplo en, en Nuevo León que se está construyendo mucho este tipo de edificios de vidrio que se podría podría suceder no a final de cuentas eh, la construcción no importa en dónde sea si pasan por ahí aves pues puede empezar a suceder este evento pero aquí es la mezcla es la mezcla entre nubosidad neblina no como, uh -huh. que, como que tienen mucho ese problema aquí no no, digo, pero puede pasar en cualquier momento, ¿no? La este, cuestión es que. Aquí se combinan dos factores, ¿no? Eso que dices tú eh, es verdad. O sea, sí, pues obviamente, hasta estas este, torres de energías eólicas, uh -huh. pues matan a muchas aves, ¿no? Eso es un, obviamente, un problema que no sé si se puede resolver, sinceramente. Digo, porque también por un lado tiene que construir hacia arriba, ya no hay ah, espacio. Ah, no, sí. ¿no? Eh, bueno, uh -huh. lo que le han pedido a la gente que vive, bueno, a los que hacen los edificios, que hagan algo que. es disminuir la iluminación por la noche okay. o aplicar algo en, en los cristales para que lo haga visible para las aves. O sea, ellos, ellas no ven el cristal, entonces ellos chocan. Ellos, las... pues o sea... sí, ven como que si sí, lo de atrás, el, las, los árboles, las luces. Exacto. Entonces, pues para ellos no hay nada ahí. Que y no chocan. sea tipo espejo, digamos. no Esa Pues que... algo, algo uh -huh. que ellos no puedan ver. Igual y puede ser algo que sí. ni siquiera sea ser tan visible para nosotros. Pues mira, dice esta eh, activista entusiasta en el tema de las aves que ella recogió más o menos unas 300 aves. Imagínense ustedes. Y esto, pues bueno, multiplíquenlo porque pues ella no anduvo en todo Nueva York. ¿eh? Ella nomás estuvo en, 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 ese en ese pedacito donde está el World Trade Center nuevo algo así. Y, y bueno, pues es una situación que en este caso, por lo menos, queda claro qué es eso no sé si va a investigar algo más por lo menos hasta donde tengo información no hay una reacción en cuanto a que, que sea otra posibilidad no parece ser que ese es el tema no exactamente pues sí es un tema que pues desafortunadamente con nuestras construcciones pues afectamos mucho a la fauna si es la fauna entonces pues bueno hay que tratar de hacer las cosas lo más eh, ¿cómo le dicen eh, ambientalmente responsable, responsables, ¿no? Porque, pues sí, sí uh -huh. si vas a afectar a estas aves, pues sí es eh, peligroso a largo uh -huh. plazo. Bueno, pues vamos a otro asunto porque ya, bueno, entre que la capa de ozono se cierra y se abre ahora mismo, pues ha regresado a una situación alarmante, ¿no? Los científicos advierten que el agujero de la capa de ozono ya está en estos momentos más grande que la Antártida, o sea, uh -huh. es, es realmente enorme. Ya les habíamos comentado hace unos meses que después de haber tenido casi solucionado el problema, ¿no? Que estaba casi cerrada, les comentamos, oigan, pues empieza a abrirse otra vez, algo está sucediendo. Y les comentábamos en ese tiempo que estaban investigando, porque pues, se había ido cerrando la capa de ozono, porque los químicos específicamente que, se, que afectan a la capa de ozono se habían prohibido en muchos países. Y eso hizo que pues la capa se curara, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que la. Se abre y se cierra, es un ciclo natural, okay. pero obviamente cuando nosotros empezamos a utilizar estos químicos, lo del los y los CFRs, que bueno, se prohibieron en los 80, si se acuerdan, esos se producían desde 1930. Uh -huh. Y cuando se dan cuenta en 1970 del hoyonón que habíamos hecho por estos químicos, pues se prohíben en los 80 y la idea es que se va, se va a recuperar al 100 para ya del 2075, o sea, todavía falta mucho. Se llaman clorofluorocarburos. Ajá, que les decimos, mm. creo que CF, CF algo, raro, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, la cuestión es que se abre cada año, que es normal, pero se debe de volver a cerrar y sí. debe tener ciertas dimensiones. Desafortunadamente, el de este año. Dicen que es 75% más grande desde 1979. Ahora pero esto sí. no significa que no se vaya a cerrar, pero sí es una alerta. Pues sí, es cosa que ya tiene varios meses. O sea, ahorita nada más es actualizarles que pues sigue abriéndose, uh -huh. que todavía no se cierra y que pues está está es preocupante, digamos esto. Y en aquel tiempo, en hace, el día que lo comentábamos, decían que tal vez estaban volviendo a utilizar estos eh, químicos. Ah, sí. Ajá. Ajá, que es una de las posibles razones, pero que todavía, o sea, que no encontraban dónde. O sea, ¿Quién que, ellos era? Creían, <laughs> que ellos creían que se estaba usando tal vez otra vez estos químicos en algún lugar. Pero, o sea, tiene, tiene que ser un lugar de, ma de manera industrial, así enorme, muy grande, para poder tener ese efecto. No es así como que una fabriquita ahí. Tiene que ser algo muy grande. Entonces, se me hace curioso eso. A mí se me hace mm. que es el spray que se pone Trump. Con eso tienes. ¿no? Con eso tienes. Oigan, eh, pues hablando de, de cosas naranjas, na, naranjas de, doritos. De, de doritos, hablando de doritos, vamos pues a lo que está pasando en Canarias, donde bueno, pues ya publica el Involcán, que pues este, hay una actividad importante incluso se hablaba o sea ha especulado digamos de una posible erupción ¿no? en ese en ese tema donde me llama la atención y volcán dice aquí se han inyectado ya 11 millones de metros cúbicos de magma en el interior de la cumbre vieja en la figura dice muestra el desplazamiento horizontal y vertical en algunas estaciones que forman parte de la red ge geodésica canarias y muestran esta imagen no donde pues bueno ellos, ellos están notando toda esta actividad y bueno, ya la gente dentro del mismo Twitter le están le están preguntando que si existe un plan de emergencia en caso de erupción. Un tema que obviamente pues preocupa a la gente que vive en aquella zona, ¿no? Exactamente, pues bueno, ya viene una deformación. Sí, no, no, eso como ya no lo comentamos. Bueno, ya ven una deformación en el volcán, más o menos de 6 centímetros. Obviamente estos sismos son donde el magma va poco a poco subiendo, va digamos, incrustándose o pasando las capas de la Tierra y le llaman intromisión magmática a esto, donde pues va penetrando la corteza de la terrestre ya más consolidada, más cerrada. Y por eso se ven otros sismos. Aquí se ven, son más, más de 4.000 sismos hasta el momento. No, este de hace que unos días les comentábamos que iban creo que un poquito más de 2.000 ¿no? uh -huh. ahorita ya van eh, bueno 4.000 sismos en esta zona muy cercana del volcán ¿no? y además la profundidad es impresionante por ejemplo van 20 terremotos a partir del 11 de septiembre o sea uh -huh. esto es a partir porque realmente tiene un poquito más sí. 20 terremotos con una profundidad de 1 a 3 kilómetros y eh, los volcanes los terremotos de 2.9 con una profundidad de 0.4 kilómetros o sea básicamente al ras de la tierra este desde ya el sábado, desde el sábado uh -huh. pasado se dan 4.222 terremotos o sea bueno ellos ellos manejan terremotos no son terremotos son los sismos, sismos. ¿no? pero bueno desde el sábado pasado son 4.222 sismos según el Instituto Geofísico Nacional el IGN la mayoría de estos movimientos aseguran ellos que no se han percibido por la población, y eh, bueno, pues algunos han sido de mayor intensidad, que seguramente son los comentarios ¿no? De muy superficiales, muchos de estos eh, sismos, ¿no? Ajá, y ya los científicos calculan que ya hay un acumulado, una inyección de 11 millones sí, bueno, de sí, metros. Lo, a, perdón. Sí, a <laughs> Ok, bye. <Nos> vemos. <laughs> ¿Algo más? <laughs> no, nada, gracias. Nada nada no, pues es, es esto. Es lo que, lo que ah, estamos, ok. Sí, bueno, pues... Okay,